¿Cómo preparar una jardinera de exterior para tus plantas? Sin un drenaje correcto, el agua quedará acumulada en las jardineras, pudriendo la tierra, las raíces y matando a las plantas de una manera rápida. Debes colocar una pequeña capa de gravilla en el fondo de la jardinera. Lo más importante a tener en cuenta es el sustrato que se va a utilizar. Si las plantas son buenas y de excelente calidad y utilizas un sustrato pobre o inadecuado, el resultado puede ser fatal. Te recomendamos nuestro sustrato universal de Ciemus. Es un sustrato vegetal muy rico en materia orgánica y con una mezcla que permite el drenaje sin problemas. Su estructura porosa y aireada permite la plantación y trasplante de todo tipo de flores y plantas. A la hora de plantar, quita el envase de la planta sin lastimar las raíces, colócalas en la jardinera y compacta bien la tierra al echar el sustrato. Una vez terminada la plantación, riega bien las plantas.